Bueno, por supuesto, ya las vio. Hay que presentarlas y anunciarlas. Está, por supuesto, Lucero para decirnos cómo aprovechar mejor el tiempo libre si es que no queremos ver la final del Abierto de Tenis de Australia y si no queremos ver el Super Tazón. Y está también Fredel Saed Raful, y es la directora del Festival de Cine Judío, de lo cual vamos a hablar en unos momentos más. Exactamente. Ambas en su casa. Bienvenidas. Gracias. Y como debe de ser. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues vamos hablando del festival, ¿no? Que me parece. Ya está por terminar, ¿no? Sí, ellas, bueno, empezó esto el 17 de enero. Así es. Y ahora estamos platicando lo que es el inicio de su tercera semana como una forma de reactivar la atención, porque ya es su último espacio. Terminan el 6 de febrero. Y son 6 películas y la gente tendría que dirigirse a la página del festival para ver qué salas son en Danos las que va a estar disponible. Danos la dirección, ¿no, Fredel, por favor? FICJM.org, así, FICJM de Festival Internacional Cine Judío México.org y FICJM en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y ahí nos van a decir en qué sala está y cuál película. ¿En qué ciudades? Porque no solo es Ciudad de México. No solo Ciudad de México. Querétaro, Cancún, Jalapa, por primera vez hoy estrenamos sede en Jalapa. Qué bueno. Sí, estamos emocionados. Ojalá nos vaya muy bien. Ciudad de México. ¿Cómo les ha ido hasta ahora del Exacto. festival? Pues solamente tenemos pocos resultados porque pues obviamente los exhibidores tardan en entregarnos, pero la verdad es que la respuesta ha sido muy buena, sobre todo porque decidimos dedicarle el festival a la mujer. Entonces creo que eso ha sido un buen acierto. Y pues pienso que, bueno, sí ha habido el boca a boca. Yo siempre digo que la mejor publicidad es el boca a boca. Sí, Radio Bemba. Exacto, exactamente. Y sí ha habido muchas recomendaciones. A mí me han hablado así, ¿cuál veo? ¿No? Y yo, pues todas. Las 6 son imperdibles. Y además este es un festival en su año 17 que ya está muy posicionado. Ya, yo creo que ya tiene un público cautivo. No, más allá de la comunidad judía, público. Exacto, sí, más allá. La comunidad judía está hablando de 50,000, 60,000 personas. 40,000 y en todo el país. Bueno, 40,000 en México. Un poquito. Parece que son más, ¿eh? Hacen mucho ruido. Hacen mucho ruido. pero qué bueno, qué bueno. Pero sí, son 40, 50,000. Pero tienen un público muy, muy, muy identificado que busca las películas, que está pendiente de la llegada del festival. Y yo quisiera preguntarte, Fredel, ¿qué temática o qué intención hubo en la selección de películas este año? Pues la intención es hablar de la mujer, que todas las películas fueran o dirigidas por mujeres o la temática o la historia central sea acerca de una mujer, y sucedió que todas hablan de la mujer, entonces quedó bella, bella la selección. Sí, sí lo creo. He tenido oportunidad de ver algunas. Hay una que yo le recomiendo mucho a la gente que se llama El viaje de Fanny, que es una película ubicada en la Segunda Guerra Mundial y de un grupo de niños que recibían el apoyo de instituciones, niños judíos, cuyos padres los dejaban en instituciones humanitarias para que estuvieran pues evitando la persecución nazi. Y aquí la historia se pone muy linda porque por X circunstancias de la película, los niños tienen que huir y se tiene que hacer cargo de ellos una niña de entre ellos que se llama Fanny, que tiene 12 años, 9 años, una niñita. Entonces se hace entrañable, te conectas con los personajes de inmediato y vas a ver cómo van a huir, porque lo que tienen que hacer es llegar a Suiza y todo lo que les va a pasar en el camino, que es muy interesante. Y la película esta de la ley que estábamos hablando, de cuando se discutió la ley para la legalización del aborto en el gobierno de Valéry Giscard en Francia, hace el seguimiento de una ministra de salud judía que tiene que sufrir, además de esa discriminación y ese estigma por parte de sus pares dentro del gobierno de Valéry Giscard, tiene que sufrir el que le recuerdan con crueldad su época en el campo de concentración. Y es una película dura pero interesante. Pero cuéntanos, ¿qué más tenemos que ver? Pues tenemos otra película que se llama Perfectas, que bueno, a mí me gusta también mucho. Es justamente habla de una chica transexual en la preparatoria a punto de tener su fiesta de graduación. Y bueno, en la búsqueda de que alguno de los chicos la invite a ella y a sus amiguitas al prom, ¿no? A la fiesta de graduación, al baile de graduación, pues suceden ahí alrededor algunas cosas, porque no la voy a spoilear, pero no. Sí suceden como cosas alrededor de las amigas y en la búsqueda también de estar cómodas con su cuerpo, pues sucede algo que... ¿Cuál es tu favorita?
El viaje de Fanny. El viaje de Fanny. Sí, sí, yo ya también siento que coinciden ambas. Una película, sí, linda. Está hermosa, hermosa. Sí, y Los que se quedaron estuvo muy cerca de llegar a estar nominada al Oscar. Sí, estuvo en el shortlist. Sí. Como mejor película extranjera, no llegó. Pero la película es bellísima también. Uh-huh. Bueno, es una historia dirigida por Barnabás Dodd, es húngara. Él no es húngaro, uh-huh, pero la película es húngara, está situada justamente ahí. Y habla la historia de una niña de 16 años que después de la guerra pues queda huérfana y un médico la adopta, ¿no? Queda siendo su tutor, padrastro, y se enamora del padrastro, ¿no? Uh-huh. Y entonces como en esta búsqueda de amor, después de una guerra, después de quedar huérfana, pues al final buscas amor por donde sea. Y bueno, ya después sucede como todo alrededor de la historia. La verdad es que está padrísima, padrísima. Está muy... La fotografía pues anima, es bella. Anima a lo que esta mujer viene a invitarnos, a decirnos. Es que en este Festival de Cine Judío. Hay que aprovechar desde que termine. Sí. Esta semana. Hay que aprovechar el fin de semana largo. Después puente. Yo también creo que sería buena idea. Entonces, a ver, otra vez. Festival de Cine Judío. FICJM. FI. Por Internacional. CJM. .org. FICJM. Sí. Festival Internacional de Cine Judío. Para que. .com. O .org. .org. Para que ahí podamos ver en la página de internet. Podríamos ir a... Y ahí está clarísimo, tercera semana y qué salas y en dónde están disponibles. Bien. Y desde hoy en Veracruz, ¿dijiste Jalapa? Hoy en Jalapa. Jalapa, Querétaro, Cancún, bueno, y aquí en Ciudad de México estamos en Interlomas y en Arcos Bosques. Mucho, ajá, éxito como el que merece. Gracias. Sí, muchas gracias, Pepe. ¿Qué más nos vas a recomendar? Te tengo rápido mencionarte una película. Algo que podamos ver entre la final del Abierto de Australia y el Supertazón. Tienes 4 horas. ¡Ah, perfecto! ¡Aprovechalas! Bueno, y además de ver el Festival Internacional de Cine, claro, Judío, te quedan horas nada más. Ok, bueno, El Escándalo, una película que en inglés se titula Bombshell, y es una historia muy interesante, verídica, acerca de, recordarás aquella demanda por acoso sexual que interpusieron 2 conductoras muy, muy famosas de Fox News hace alrededor de 3-4 años, en la época muy efervescente del Me Too, cuando acusaron de acoso sexual al director de Fox News, Roger Ailes, y él lo negó, por supuesto, ya estaba muy anciano además en ese momento. Pero estas mujeres se pusieron de acuerdo, lograron el apoyo de otras mujeres que habían sufrido la misma situación. Y sobre todo las 3 actrices están extraordinarias. Charlize Theron, idéntica, parece un clon de Megyn Kelly, que es una conductora que se hizo muy famosa porque en un debate para la presidencia, que Donald Trump estaba en este debate, todavía no ganaba, se le puso al brinco. Y le habló feo porque él le decía que era muy despectivo con las mujeres, que hablaba muy mal de las mujeres. Y Trump como que se incomodó un poco con ella. A partir de ahí hubo mucho pique entre los dos. Y está interpretada por Charlize Theron. La otra está interpretada por Nicole Kidman. Y otra, que es un personaje ficticio, es una actriz que ahorita está muy de moda, que se llama Margot Robbie. Y están nominadas al Oscar, menos Nicole Kidman. Y la película te tiene muy interesado. Rompe la cuarta pared, se dirigen a la cámara, cuentan un poco de lo que les está pasando y pues sobre todo aparece Rupert Murdoch, porque tiene que meter orden ahí en su empresa importantísima Fox News, el medio favorito de Donald Trump. Y la película vale muchísimo la pena. También les quiero recomendar Jojo Rabbit, que está también nominada con 6 premios Oscar, uno de ellos para Mejor Película. La historia de un niño en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Es una historia loquísima, que tiene como amigo imaginario a Adolfo Hitler, que está interpretado por el propio director de la película. Un Adolfo Hitler desbordado, loco, que solo el niño ve. Y el niño vive con su mamá, su papá está en el frente y pasan una serie de cosas interesantes. Es una sátira, una burla al sistema nazi, a la guerra, a la situación de depresión y de angustia que vivían los niños. También les recomiendo Mujercitas. Yo llegué con mucha predisposición, para serte franca. Mujercitas es un libro que han leído probablemente 5 generaciones de mujeres. Se publicó en 1860 y es una deconstrucción
y vuelto a inventar. Es muy inteligente la adaptación. Me gustó mucho, es de una mujer que se llama Greta Gerwig, y lo que hacen es que toman la misma historia, no hacen cambios, no quieren poner mujeres vanguardistas ni cosas locas que no vendrían al caso en 1860, pero hacen una reconstrucción en la que el relato se vuelve mucho más contemporáneo, aún pensando que son niñas, hijas de un papá que está en la guerra civil, que son mujeres que quieren escribir, que quieren hacer algo más con sus vidas que esperar a que llegue un hombre a resolverles los problemas. La película está muy, muy, pero muy bien lograda y está nominada también para Mejor Película. Y finalmente, un documental nominado a Mejor Documental, que es una joya. Se llama La Cueva. Entre otros países lo produce Siria, está ubicado en la acción, está ubicada en Siria y sigue a una doctora, una chica de 29 años que se pone de acuerdo con un grupo de mujeres, también médicas, enfermeras y otros doctores, para organizar un hospital subterráneo y poder ayudar a los heridos que están en una población cercana a Damasco, que está siendo bombardeada por aviones rusos, por aviones del gobierno, por todos lados, ¿no? Están sufriendo terriblemente, armas bacteriológicas también, desde luego. Pero además, lo que es muy padre del documental es que esta mujer tiene que sufrir la discriminación de su condición de mujer. Entonces, llega alguien a llevarle un enfermo, no, pero yo no quiero que me lo atienda la doctora, yo no quiero que lo atienda una mujer. Usted debería estar en su casa atendiendo a su esposo y a sus hijos. Y ella está dejando la vida, está arriesgando incluso su vida para atender a las personas heridas que llegan a este lugar. Pues mira, a mí ya me enganchaste con esta última. Esta vez yo pago las palomitas. Muy bien. Pero invítanos al cine también. Yo creo que deben ir. Regálanos unos boletitos para ir al cine. Tenemos, ¿no? Tenemos unos boletos precisamente para este Festival de Cine Judío. Les voy a platicar cómo es la mecánica. La dinámica es que tenemos pases dobles, que son válidos en cualquier Cinépolis y película del Festival de Cine Judío que prefieran. Aquí lo que sería importante es que chequen qué salas las que están disponibles, sí, a ver si les conviene antes de que hagan la pirueta de venir por los boletos. Sí. Deben enviar un mensaje directo por Twitter a @1noticias. Los primeros 15 se los llevan. Tienen que proporcionar su nombre y un número de contacto. Los pases se pueden recoger este martes que viene, este martes que es día 4, de 4 a 6 de la tarde, ¿dónde? Aquí en Plaza Carso. En Plaza Carso. Exacto. Ah, pero Plaza Carso es muy grande. Pues tendremos que dar con más detalle si le preguntas a los primero le compañeros. Pones el correo, el mensaje. Sí. Y en Plaza Carso me imagino que en la recepción ya daremos más específicamente ese dato en el curso del noticiero. Bien. Pero esta es la oportunidad que tiene la gente de poder fantástico, ver las películas. Fantástica propuesta. Ok. Gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, Lucero Solórzano, por supuesto. Muchas gracias, Pepe. Como siempre, por estar con nosotros. Y muchas gracias, gracias, Fredel. Gracias, Fredel, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No faltaba, siempre es tu casa aquí. Gracias. Puedes venir cuando gustes.